Porque allá tenemos el contacto telefónico ahora con Darío Guerreiro. Él es presidente de la Casa Argentina en Málaga. Darío, ¿cómo estás? Buenos días, saludo. Un placer en saludarte nuevamente. Buenos días, Nico. El placer para mí de escucharte y poder comunicarme con esa provincia hermosa a la cual pertenezco todavía en mi corazón. Sí, al cual pertenecés y solés visitar cada tanto. Ahora un poquito complicado, ¿no? Volver para la Argentina. ¿Cómo están tus familiares acá? ¿Tenés contacto telefónico, me imagino, también cada tanto, ¿no? Sí, eso es lo que hace la tecnología, por lo menos estar a la distancia, estar más cerca de la gente. Gracias a Dios, cada uno viviendo en provincias distintas, pero bueno, cuidándose en esto que estamos viviendo en todo el mundo ahora mismo, pero bueno, no hay otra cosa que hacer, así que hacer caso simplemente a las autoridades sanitarias y ver que en qué terminamos con todo esto. Ojalá que pase pronto. Tal cual, ojalá que sí. Y bueno, eso es lo que remarcabas de la tecnología, es muy importante, ¿no? Yo creo que si no hubiésemos tenido la tecnología que tenemos hoy, no hubiésemos enterado de tantas cuestiones con respecto a los cuidados y también ya hubiésemos roto el distanciamiento social hace mucho tiempo, porque bueno, uno tiene que estar en contacto también con la gente, ¿no? Nos tocó en un tiempo distinto, esta pandemia, si vamos más para atrás, no vamos para lo que fue la peste negra, bueno, allá fue distinto, ¿no? Allá, bueno, ustedes allá en Europa lo sufrieron mucho, pero bueno, eso ya está todo histórico. Ahora, Darío, comentanos, sé que van a estar haciendo un vivo por Instagram, ¿no? De la Casa Argentina en España, en Málaga, por Instagram, hablando de la revolución del mate, ¿no? Sí, exactamente. Yo como misionero siempre apoyo todas nuestras costumbres, todas nuestras quehaceres diarios en lo que vi el sentir misionero. Nosotros en la Casa Argentina representamos a varias provincias, pero no hay nada que nos identifique más a los argentinos y en América del Sur en general, que es la yerba mate. Sí, tal cual. Y es el oro verde, no la podamos sacar, ¿no es cierto? Sí, mira que nosotros, tío, como argentinos, te puedo contar que conocemos más de la historia de la yerba mate y los jesuitas que en la propia España. Nosotros aquí tenemos contacto con grupos de jesuitas de la Asociación del Corazón de Cristo. Y esta gente dice que aquí en España se conoce muy poco la historia de los jesuitas, de lo que ellos vinieron y de lo que le ayudaron realmente a hacer la elaboración de la yerba mate, de que se conozca realmente ahora mismo en todo el mundo lo que es la yerba mate. Y bueno, ¿por qué revolución de la yerba mate? ¿Qué pasa? ¿Los argentinos están pasando esta cultura de tomar mate a los mismos españoles? Bueno, lo que está pasando también ahora es que con el asunto de la pandemia y los gobiernos que están en América del Sur hay una ola migratoria muy grande en estos momentos, ya tanto de Argentina como de otros países. Entonces sí, se están trayendo esta gente sus costumbres. Entonces la yerba mate hace que sea bastante indispensable en estos momentos para todos aquellos que la conocen y la consumen diariamente. Bueno, hablando de política migratoria o esta movida, ¿no? Reciben muchas consultas ustedes desde la Casa Argentina en Málaga de argentinos, de misioneros que están con ganas de ir a vivir allá. Mira, realmente tenemos consultas de toda la Argentina, no solamente de Misiones, tenemos gente de Buenos Aires, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Neuquén, de todos lados, que están queriendo lo que pasa en la Argentina al tener la ascendencia entre española e italiana, tienen muy bien venir hacia Europa, el hecho de venir aquí a España, que es lo que le corresponde por el idioma, que es lo que más nos identifica. Y la gente se está viniendo. Ahora mismo los vuelos que están saliendo de Argentina le vienen, te diré que vienen casi llenos de gente de argentinos con doble nacionalidad que se viene a buscar un futuro mejor aquí en Europa. ¿Y ahora cómo conseguís la doble nacionalidad? Son argentinos que ya la obtuvieron de alguna manera previo a la pandemia, ¿no? Y las leyes españolas, por ejemplo, aquí en Europa lo que hacen es que te hacen la nacionalidad directamente en la Argentina si eres hijo o eres padre de un español. Lo que sí que la mayoría de los italianos lo hacen ya por descendencia de los abuelos, abuelos o bisabuelos, tiene una ley distinta. Entonces, como tenemos un gran número de argentinos descendientes de italianos, hacen eso, hacen los papeles en Argentina, lo inician en Argentina, con unos permisos especiales, vienen a Europa, lo terminan de hacer en Italia y ya se quedan directamente aquí en Europa. En Europa, Un claro. porcentaje muy chico se queda en Italia y el otro resto ya viene directamente a vivir aquí a Ahí España. ya queda de forma ilegal, ¿no? Porque si bien tienen el pasaporte o residencia europea, ¿no? Porque pertenece Italia a la comunidad europea, van a España, pero en realidad en España solamente puede estar 3 meses, ¿no? No pueden estar viviendo ahí.
No, no, una vez que tú entras a Europa como comunitario ya tienes los mismos derechos que cualquier país europeo que esté dentro de la comunidad europea. La Ah. única forma de venir ilegal aquí es entrando como turista. El turista es el que puede venir en cualquier momento, no ahora por el asunto de las pandemias, pero puede venir en cualquier momento como turista y quedarte, eso sí, de forma irregular. Aquí no existe la ilegalidad, sino es la irregularidad administrativa. Ah, mira, vos no sabía que si tenés el pasaporte, lo del comunitario, pasaporte comunitario de la Unión Europea, podés estar en cualquier punto de Europa y residir en cualquiera de los países miembros. Eso, bueno, yo sabía que podía circular, ¿no? Sin estar haciendo migraciones ni nada de eso, que me parece muy interesante, muy bueno, pero no sabía que podía residir. Ahora, argentinos antes de la pandemia. Se registró un gran número de personas que se fueron de turistas y se terminaron quedando. Mira, normalmente antes se hacía así, ¿no? La gente venía de turista y el que se quería quedar se quedaba. Ahora realmente yo te puedo contar de los datos que yo tengo a partir de que yo soy presidente de aquí de la Casa Argentina en Málaga, que los contactos que nosotros hemos tenido con la embajada de Argentina aquí en Madrid, que por cierto hace 10 días ha asumido el nuevo embajador, el Ricardo Alfonsín. Así que ya tenemos un Sí. nuevo embajador aquí. Antes Ah. estábamos más en contacto como misioneros con Ramón Puerta. Y Claro. hemos tenido varias charlas y ya nos habían contado el año pasado, a partir de las PASO en la Argentina, que había un gran número de argentinos que ya estaban solicitando la doble nacionalidad o pasaporte español para venir a vivirse aquí. Y yo creo que según los Esta datos que fue. tenemos nosotros, entre diciembre del año pasado y antes de la pandemia, casi 4.000 argentinos entraron nada más que a la zona de Málaga. Pero la mayoría de la gente aquí se reparte mucho entre Málaga, lo que es Andalucía, Madrid o Cataluña. En Cataluña hay un gran número de argentinos también. Mira vos, entonces después de las PASO, muchos decían, bueno, esto se viene para feo, no confío en este gobierno, algunas prohibiciones y más, y decidieron ya empezar a tramitar para irse a Europa, ¿no? Así que eso también es un dato, 4.000 argentinos recorrieron Málaga, un número muy, pero muy elevado se me hace. Puede decir Darío, que son los Málaga. Yo digo que yo sí. sé que cerca de Cataluña entraron más que en Málaga. Creo que no sé, yo creo que estaban entre diciembre y marzo en España habían entrado casi 10.000 argentinos. Sí, no me quiero imaginar lo que habrá sido Barcelona, lo que habrá sido Madrid, también que tienen, no sé cuánta cantidad de vuelos tenían con Buenos Aires, ¿no? Y con Argentina misma, es más, con Puerto Iguazú. Te consulto, Darío, ustedes de la Casa de Argentina en Málaga, ¿realizan algún tipo de acción para aquellos argentinos que se quieren ir a vivir allá, que tienen el pasaporte comunitario europeo? Mira, nuestro trabajo realmente es trabajar directamente con los residentes. Nosotros somos una asociación de residentes, o sea, podemos comenzar a trabajar con la gente una vez que llegan aquí. Nosotros normalmente le hacemos la asesoría administrativa aquí al ingresar en un nuevo estado, un nuevo país, hay muchos trámites administrativos que cumplir. Entonces nosotros le ayudamos a esa gente a cumplir esos trámites administrativos, le asesoramos sobre alquileres, sobre los trabajos que hay aquellos que vengan con la residencia ya hecha, que es muy difícil ahora mismo conseguir ya trabajo con residencia, los que vienen sin residencia, peor aún. Sí, tal cual. Pero y aparte también la gente que nos escribe justamente para preguntarnos cuáles son los trámites administrativos que tienen que cumplir una vez llegado aquí, porque la gente ya quiere venir ya con las cosas más hechas y las cosas ya media preparadas para una vez que estén aquí poder conseguirlo todo. Entre esos papeles está lo que yo te puedo decir que es inscribirse en los ayuntamientos, inscribir a los niños en el colegio, inscribirse en las unidades públicas, poder optar a canjear el carnet de conducir, entre otras cosas, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. Son cosas que normalmente nosotros vemos fáciles, pero la gente que viene de afuera, sin tener los conocimientos, se le hace un poco más engorroso. A eso es lo que nosotros ayudamos. En esto que me decías de irregularidad, aquellos argentinos que se van como turistas y se terminan quedando, el mayor porcentaje de estas personas son jóvenes, ¿no? Menores a 30 años de edad, me refiero. Mira, ahora mismo hay de todo. Contamos con gente que ha venido hace poco, que son gente mayor, gente de 40 años, 50, gente a punto de jubilarse. Mira, no hay una edad definida como para venirse aquí. Yo no te puedo decir cuáles son las causas porque no vivo en la Argentina, pero te digo que un gran número de argentinos que están esperando con pasaje en mano en la Argentina, porque estamos hablando todos los días con gente que tiene pasaje, están esperando que
le den los vuelos de que están saliendo ahora mismo de la Argentina, como tú has dicho. Antes de la pandemia creo que había 4 o 5 empresas que hacían vuelos diarios desde Buenos Aires a Madrid. Ahora creo que quedan de cada empresa 2 vuelos o 3 vuelos semanales nada más. Sí. Pero estos vuelos que estaban haciendo venían llenos, siempre han venido venido llenos los aviones que vienen desde Buenos Aires hacia Madrid. Y ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros es tratando de ver que esos vuelos estén llegando, que la gente que esté viniendo, llegando aquí, pueda tener sus papeles, puedan encontrar un sitio donde vivir, puedan inscribir a los niños en el colegio, todos estos trámites. Por eso que no existe una ilegalidad entre Argentina y España, hay convenios, o sea que no, nunca uno llega a ser ilegal, sino en trámites administrativos, como irregular en trámites administrativos. Pero por ejemplo aquí no existe el echarte a tu país. Ah, mira. Desde Argentina. Bueno, no sé, uno, yo te digo que miro mucho Alerta Aeropuerto. Muchas veces hay casos, aparte de los casos que suelen descubrir de gente haciendo, llevando productos ilegales, como también estupefacientes y más. Hay mucha gente que va de forma ilegal, pero nunca vi en argentino, ¿no? En estos episodios, pero vi de otras personas, como colombianos, como también gente de África que ingresaba con pasaporte falso, o que ingresaban o le encontraban ahí en el aeropuerto esperando un familiar, y cuando revisan sus documentos estaban acá hace un montón de tiempo y nunca estuvieron de forma legal, y ahí sí lo deportaban hacia su país. Pero en Argentina entonces no sucede eso. No, yo digo que conozco aquí en Málaga, creo que habré conocido un caso, 2 casos de argentinos que sí que llegaron ya con problemas administrativos y lo regresaron, y otros creo que se vio un grupo de paraguayos también que habían tenido problemas y lo regresaron, o colombianos, lo que sí, como tú sabes, hay países que sí ya están más controlados por lo que se dedican a lo mejor cierta gente que trabaja en esos países, pero con Argentina es algo que nunca pasó. Ahora sí, en una época dejaron muy de lado lo que es la migración sudamericana y se centraron más a la migración africana, y ahora mismo de los de Europa del Este, la zona de Siria, toda esa gente que está en guerra, que tienen con problemas. Entonces hay cosas que a lo mejor dejan al lado, viene un argentino y ni siquiera le preguntan nada, pasan directamente directo. Darío, te consulto, ¿cómo está la situación allá por Málaga, por España misma, en cuanto a los números de contagios? ¿Hubo un retroceso de fase? Yo sé que Francia está aislando algunas localidades, volviendo a fase, o sea, restringiendo algunas actividades también, ¿no? ¿Y ustedes cómo están? Bien, te puedo decir, aquí en Málaga, en Andalucía en general, está bastante mejor controlado que en otras ciudades. A lo mejor donde más problemas puede haber ahora mismo, que si hubo unos confinamientos por zona, fue en Madrid. Aquí no se nota, lo están haciendo creo que está fin de semana también, un fin de semana largo que hubo también por el asunto del puente del 12 de octubre. Lo hubo también en Cataluña, es que la gente se desplaza de las grandes ciudades hacia otras zonas donde nosotros normalmente vivimos, en la costa, en la costa del Mediterráneo, donde la gente quiere venir a hacerse sus últimos veranitos, sus vacaciones, sus cars. Y lo que sí que es esa gente a lo mejor que viene con no te digo enfermo, sino con lo que le dicen el asintomático, como portadores de la enfermedad. Y hay algunos repuntes, pero está bastante controlado. Aquí los hospitales están muy avanzados, hay mucha sanidad. Aquí la sanidad, como ustedes sabrán, es gratis. No le cuesta nada a la gente. Así que en caso de tampoco habrá muchos contagios, pero está muy controlado. O sea que ya de tantos contagios que hay mucho menor cantidad en porcentaje de muertos, a no ser de gente que sí ya venga con problemas en el caso de la sanidad. Bueno, Darío, nosotros, al igual que ustedes, vivimos una particularidad distinta, ¿no? Ustedes también viven mucho de la actividad turística y tienen atractivos turísticos internacionales, como las cuevas de Nerja, y también tienen el turismo de sol y playa. ¿Cómo están con la temporada? ¿Cómo está la actividad turística por allá? En cuanto a los protocolos sanitarios para recibir a turistas de otras ciudades de España y de Europa, ¿cómo lo están llevando adelante? Mira, la temporada turística aquí ya terminó. Aquí se termina esta última semana hasta el 12 de octubre, que el movimiento de aquí en adelante también cambia mucho el clima en esta zona. Ya empieza a haber tardes como típica de Misiones cuando entra el invierno también, donde las tardes con sol están muy bonitas, pero cae el sol y ya comienza a refrescar. Entonces ya no se puede estar cerca de la playa ni en otros sitios. Claro.
Pero aquí la temporada turística fue malísima, Y sí. muy, muy mala. Dentro de Europa la gente se ha movido muy poco. Los atractivos turísticos, como dices tú, que tenemos aquí en Córdoba la mezquita, en Málaga el Hidra Alfaro, el castillo, en Granada la Alhambra, casi la mayoría de los lugares, así los monumentos, estuvieron cerrados. O sea que hubo muy poca afluencia. Se ha notado mejor, sí, en la zona nuestra que en la costa, porque la gente, más allá de que la playa y el sol es gratis, acá nosotros tenemos un gran porcentaje de segundas viviendas de otras provincias. Entonces la gente, al no poder viajar a otros destinos europeos, ha decidido hacer un turismo interno dentro de España. Pero te digo que nosotros normalmente trabajamos aquí con 6 meses de turismo, y este año el turismo habrá sido solamente un mes. O sea que para las empresas que realmente viven del turismo fue un año malísimo, un año Ah, para olvidar. sí. Bueno, nosotros no estamos muy lejos de esa realidad también, pero igual tuvimos muchas restricciones. Yo sé que ustedes, bueno, por más que tuvieron un elevado número de contagios, estuvieron habilitando algunas actividades, el turismo era una de ellas, pero no fue suficiente con eso, porque está el miedo de la gente, está también el factor, otro factor condicionante que es el económico, ¿no? La gente también no poder gastar porque no sabe qué sucederá acá a un largo plazo. Entonces estos factores condicionantes alteran o terminan haciendo que la demanda turística se retrotraiga, ¿no? Y allá se puede ver lo sucedido. Nosotros ahora recién estamos empezando, encaminando con la reapertura de los vuelos, del transporte público. Ya se abrieron las fronteras aquí entre Brasil y Paraguay. Y por supuesto estamos atentos a lo que pueda llegar a suceder si dentro de poco en Argentina también esté abriéndose las fronteras. Pero por lo menos ya lo tenemos como ejemplo ustedes de que muchas veces no solamente pasa por las restricciones, sino que también por el comportamiento de la gente, ¿no? Sí, así es. Nosotros en este caso también lo que pasa aquí en España es casi más de lo mismo lo que pasa en Argentina. Está el que obedece las normas vigentes y está el que no obedece. Lo que pasa es que sí, al ser una, no te puedo decir una sociedad más avanzada ni más civilizada. El hecho de aquí la gente más, como decir, tiene más en mente lo que puede llegar a suceder, entonces se cuida más en muchos Pasa que tipos de tiene estos aspectos. una población más longeva ustedes, ¿no es cierto? Y yo creo que también toman más cuidado por eso. Sí, lo que yo siempre lo comento con Argentina, tú tienes que tener que España es un país grande como Buenos Aires y Sí. tiene, creo que, 2 o 3 millones más que Argentina. O sea que es como si toda la población argentina estuviera concentrada solamente en Buenos En Aires. Buenos Aires, sí. Y aquí, ¿qué pasa? También hay muchas zonas que están muy despobladas, que hay grandes ciudades con mucha población donde sí el contagio es más propenso que en otras zonas donde está menos poblada. Lo mismo pasa en Argentina, donde más contagio hay es en Buenos Aires, y a lo mejor en otras provincias más chicas no hay tanto contagio al no haber esa relación de entre personas. Y aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Francia tiene 80 millones de habitantes, Inglaterra tiene más de 100 millones de habitantes, Alemania tiene casi 100 millones de habitantes también. Entonces, en países súper poblados, que son mucho más chicos que Argentina, porque yo te digo, de estos 5 países no abarca la totalidad de la superficie de la Argentina. Entonces, tú puedes tener casi 500 millones de habitantes en el espacio que comprende la superficie argentina. Entonces ahí sí, entonces el contagio fue más extenso, Claro. pero así todo se ha podido controlar porque la gente también tiene más noción de lo que es el control, de los niños mismos se cuidan, los jóvenes tampoco no salen, el porcentaje mínimo de la gente que realmente no ha hecho caso a la sanidad, pero la gente se ha curado. Pero tener lo que siempre decís en la Argentina, como Noruega y Suecia, simplemente no han hecho ese Claro. tipo de restricciones. Pero la gente que fue más propensa a cuidarse, tampoco hubo tantos contagios. Claro, no salió de sus hogares. Darío, por último, hacemos la invitación a la gente, entonces que se suma al Instagram de la casa de Argentina en Málaga, para ver un poquito, ¿no? De la revolución del mate en España. Y bueno, preguntarte, ¿cómo ven los españoles a los argentinos, la situación de Argentina en este momento? Bueno, aquí lo que pasa es que se sufre mucho por el hecho de que muchísimos españoles tienen también sus parientes en Argentina, o alguna vez han estado por Argentina, o los mismos argentinos aquí se lo comentan. Entonces existe esa familiaridad, digamos, entre Argentina y España, más allá de que lo podamos decir la madre patria. Aquí se ven todas las noticias de lo que pasa en Argentina y se siente mucho realmente lo que está pasando en Argentina, un país tan rico y tan poderoso dentro de lo que puede ser
la producción mundial que tiene Argentina de alimentos, de todo lo que distribuye a nivel mundial y que esté pasando esto en Argentina. Realmente la parte económica, que es lo más difícil, que yo te puedo decir un ejemplo de lo que pasó en España. España le ha tocado lo mismo que en Argentina en su época, pero España estaba rodeado de países productores. Y algo que no le pueda pasar nunca a Argentina o a Brasil, que a lo mejor pudieron tener la oportunidad de ser una potencia, pero estar rodeado de países más pobres, eso es lo que no le deja crecer realmente. Y aparte, lo que quisieron hacer en el Mercosur nunca salió porque no están todos los países al mismo nivel, que es lo que le hace la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, si un país quiere entrar dentro de la comunidad, lo primero que le piden es que logre cierto nivel económico y social para poder entrar, para que todos los países estén en el mismo nivel. Entonces eso es algo que se me hace a mí es muy difícil concretarlo dentro de América. Sí, tal cual, tal cual. Darío, muchísimas gracias por el contacto telefónico, la información desde España y también bueno, por darnos a conocer un poquito la cantidad de preguntas que te realizan algunos argentinos que están con ganas de viajar, también ver desde allá, desde España, cómo nos miran a nosotros y bueno, cómo sufren también, como nosotros también la estamos padeciendo. Darío, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Nico, por contar. Sabes que puedes contar con nosotros cuando quieras. Sabes que tenemos también una exclusiva que te queríamos dar, dentro de poco te lo vamos a decir, que es el proyecto que tenemos encaminado con la Casa Argentina y unos importadores. Pero ya más adelante te daré más pistas y a ver si lo podemos hacer entre todos para sacar desde aquí un poquito a nuestro país de donde se encuentra. Dale, muchísimas gracias y esperamos esa información también. Muchas gracias a todos y saludos a los misioneros. Bien, muchas gracias. Ahí teníamos el contacto telefónico con Darío Guerrero. Él es el presidente de la Casa Argentina en Málaga. Nos estaba comentando un poquito de bueno los trabajos que están realizando, un poquito también de la info, ¿no? Cuántos argentinos ya cuando pasó la PASO vieron que venía, era evidente, ¿no? Que iba a ganar Alberto Fernández y que bueno ya estaban consultando o con pasaje en mano o con ya haciendo los trámites para irse a vivir a España. Ahora me imagino que hay muchos jóvenes, mucha gente también que está con gana o tiene un ahorrito como para irse a vivir para aquellos lados y bueno ellos también hacen un asesoramiento a toda la gente. No sabía esto de que a los argentinos no los deportaban, es muy raro, solamente he conocido dos casos, dice, pero es muy difícil, así que aquellos interesados pueden contactarse con la Casa Argentina en Málaga, lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Radio Iguazú Misiones conecta ahora con el rotativo del aire de Radio Rivadavia.